Vamos a dar comienzo a nuestra vigilia en esta noche santísima. Dispongamos todo nuestro ser, todo nuestro corazón para el acontecimiento del cual también nosotros vamos a ser testigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por todo el mundo a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos pues juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con él para siempre en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de la luz, santifica este fuego. Este fuego nuevo. Y concédenos que al celebrar estas fiestas pascuales se enciende en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un principio renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el fuego nuevo, está bendito. Si se consume todo, pues aquí es el que se consuma de preferencia, no se tira. Son troncos benditos, son carbones benditos. Todos con su cirio, con su uña, le van a ir marcando, ¿verdad? También a su cirio. Van a hacer una cruz, van a hacer una cruz y le van a poner el año 2024. Todos con su cirio, ¿verdad? Como yo vaya siguiendo las... Me van siguiendo ustedes, todos con su cirio. Cristo, ayer y hoy. Principio y fin. Alfa y Omega. Suyo es el tiempo. La eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por sus santas llagas,
gloriosas. Nos proteja. Y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Todos, amén. Amén. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Vamos a bajar y vamos a prender algunos cirios. Lo van pasando la luz, los tres cirios, por favor, uno de este lado, el otro de este lado, para que vayamos comunicando la luz. Thank you.
Vayan pasándose la luz. Vamos a empezar nuestra procesión. Yo voy diciendo Cristo, luz del mundo, y ustedes van a decir, demos gracias a Dios. Entonces vamos los tres cirios adelante, van los ciriales, el incensario adelante, y todos nos vamos de dos. Nos vamos haciendo la procesión, ¿verdad? Para no hacer tan larga la fila en toda la calle. Gracias.
Cristo, luz del mundo. Cristo, luz del mundo. Cristo, luz del mundo.
del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey Eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre, la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este recinto con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asisten a la admirable claridad de esta luz santa, invoquen conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de los ministros complete mi alabanza en este sirio, infundido en el resplandor de su luz. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos gracias. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y ha borrado con su sagrada inmaculada la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie sin mojarse el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, y lo restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que mereció tal redentor!
tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, atrae la concordia y doblega a los poderosos. Esta es la noche, una noche de gracia. Acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece. En la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya que anuncia esta columna de fuego que arde en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda. Para hacer esta lámpara preciosa, qué noche tan dichosa, en la que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Todos con sus cirios arriba, por favor, en alto. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad esta noche, arda sin apagarse y aceptado como perfume, se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce caso, Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del abismo, brille sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Todos. Amén. En caso de que se estén quemando, pueden apagar sus cirios. Después algunos se queden prendidos y si los pueden mantener prendidos, mucho mejor. Hermanos, habiendo iniciado solemnemente la vigilia pascual, escuchemos con recogimiento la palabra de Dios. Meditemos cómo en la antigua alianza Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la obra de la redención realizada por el misterio pascual. Nos podemos sentar. Del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios: que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de las otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo.
Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco, y mar a la masa de las aguas, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, verde la tierra con plantas que den semilla, y árboles que den fruto y semilla, según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes, y revoloteen sobre la tierra las aves, debajo de la bóveda del cielo. Creó Dios los animales, los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te viste de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto. Aceptaste la tierra para siempre, con un vestido de mares la cubriste y las aguas en los montes concentraste. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas, junto al arroyo. Vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendita sea, Señor, alma mía. Desde tus cielos riegan los montes y sacia la tierra del fruto de tus manos. Haces brotar hierbas para los ganados y pasto para los que sirven al hombre. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor. Dios todopoderoso y eterno, que en todas las obras de tu amor te muestras admirable, concédenos comprender que la redención realizada por Cristo nuestra Pascua es una obra más maravillosa todavía que la misma creación de un universo, por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar, por favor. El libro de Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofréceme el sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham navegó, aparejó su burro. Tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac, cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: Quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresar a mí. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham: Padre. Él respondió: ¿Qué quieres, hijo? El muchacho contestó: Ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó: Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tocó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza.
atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio el Señor provee, por lo que aún el día de hoy se dice el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes, cuando me haya cubierto de gloria las expensas del faraón y sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel del Señor se iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas, y la columna de nubes que iba adelante también se desplazó y se puso en sus espaldas. Entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios, la nube era tinieblas para unos y claridad para otros. Y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche.
Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este. Se secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Tragó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente, dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor se derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Y uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por el seco en medio del mar. Las aguas le hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón, y a sus guerreros ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las nubes lo cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al en el monte que le diste de herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construían tus manos. Tú, Señor, reinarás para siempre. Alabemos al Señor por su victoria. Oremos con su signo alto. Para salvar a todas las
Concede a todos los hombres del mundo entero contarse entre los hijos de Abraham y participar de la dignidad del pueblo elegido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Él te creó, te tomará por esposa, su nombre es Señor de los ejércitos, tu Redentor es el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios, por un instante te abandoné, pero por inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti, no volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá, y mi alianza de paz quedará firme para siempre, lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Tú, la afligida, la zarandeada por la tempestad, la no consolada, he aquí que yo mismo coloco tus piedras sobre piedras finas, tus cimientos sobre zafiros, te pondré almenas de rubí y puertas de esmeralda y murallas de piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos del Señor y será grande su prosperidad. Serás consolidada en la justicia, destierra la angustia, pues ya nada tienes que temer. Olvida tu miedo, porque ya no se acercará de ti. Se acercará a ti, palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana y júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda, convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Oremos desde arriba. Señor Dios, siempre fiel a tus promesas, aumenta por medio del bautismo el número de tus hijos y multiplica la descendencia prometida a la fe de los patriarcas, para que tu iglesia vea que se vea cumplido tu voluntad de salvar a los hombres, como los patriarcas lo creyeron y esperaron, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, por favor.
del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones. Así tú renunciarás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti. Por amor del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven a ella, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que la semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienles a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Oremos. Posible arriba. Dios todopoderoso y eterno, única esperanza del mundo, tú que anunciaste por la voz de tus profetas los misterios que estamos celebrando esta noche, infunde en nuestros corazones la gracia de tu Espíritu, para que podamos vivir una vida digna de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, por favor. Del libro del profeta Habacuc. Escucha, Israel, los mandatos de vida, presta oído para que adquieras prudencia. ¿A qué se debe, Israel, que estés aún en país enemigo, que envejezcas en tierra extranjera, que te hayas contaminado por el trato con los muertos, que te veas contado entre
entre los que se descienden del abismo? ¿En qué abandonaste la fuente de la sabiduría? Si hubieras seguido los senderos del Dios, habitarías en paz eternamente. Aprende dónde está la prudencia, la inteligencia y la energía. Así aprenderás dónde se encuentra el secreto de vivir larga vida y donde la luz de los ojos y la paz. ¿Quién es el que halló el lugar de la sabiduría y tuvo acceso a sus tesoros? Él, que todo lo sabe, la conoce, con su inteligencia la ha escudriñado. El que cimentó la tierra para todos los tiempos y la pobló de animales cuadrúpedos, el que envía la luz y ella va, la llama y temblorosa la le obedece, llama a los astros que brillan jubilosos en sus puestos de guardia y ellos le responden: aquí estamos. Y refugian gozos para que aquel que los hizo, Él es nuestro Dios y no hay otro como Él. Él ha escudriñado los caminos de la sabiduría y se la dio a su hijo Jacob, a Israel, su predilecto. Después de esto, ella apareció en el mundo y convivió con los hombres. La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guardan vivirán, los que la abandonan morirán. Vuélvete a ella, Jacob, y abrázala. Camina hacia la claridad de su luz. No entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Bienaventurados nosotros, Israel, porque lo que agrada al Señor nos ha sido revelado. Palabra de Dios. Por favor.
del libro del profeta Ezequiel. En aquel tiempo me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaron en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras, como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargué mi furor contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por toda la tierra. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencié, y en las naciones a las que se fueron desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera: este es el pueblo del Señor y ha tenido que salir de su tierra. Pero por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó, me he compadecido. Por eso dile a la casa de Israel: esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que ustedes profanaron ante las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les hagan ver mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quebrada, y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según sus preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Gracias.
daré gracias al compás de la thank you.
Dios nuestro que hace resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos fielmente a tu servicio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Permanecemos de pie para escuchar la epístola de Pablo. La carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Vamos a entonar el aleluya y todos vamos a responder. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya. Damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Aleluya. Es un milagro patente.
diosa viva. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la Madre Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro, pero en el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un pobre vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar, por favor, un momento. Cristo ha resucitado para todos nosotros, para que todos nosotros tengamos vida. Dios está vivo y nos quiere vivo a todos nosotros, porque nosotros adoramos a un Dios vivo, no a un Dios de muertos. Y hoy nosotros, cuando empezamos el miércoles de ceniza a guardar nuestro corazón, a reflexionar acerca de nuestra vida, a caminar junto al Señor y adentrarnos en la cuaresma, finalmente celebramos la Pascua del Señor, la Pascua de los cristianos, la Pascua de todos nosotros, con la luz de Dios, con la luz de Cristo, con el cirio pascual. Por eso dijimos allá cuando estábamos prendiéndolo: Cristo es luz, lumen Deus, luz de Dios. Él es el principio, por eso tiene una A. Él es el principio, tiene una A. Por eso tiene una omega, que es el final. Es la primera letra del alfabeto griego, ¿verdad? A, O. Y eso quiere decir que Dios es dueño del principio y dueño del final y dueño de todo el tiempo. Por eso tiene unos números en el cual consagramos este cirio bendito, este cirio para todos nosotros. Hoy proclamamos que Jesús ha resucitado,
que ha resucitado nuestros corazones, que ha resucitado y que nosotros estamos abandonando el pecado, que nosotros estamos dejando los vicios, que nosotros estamos dejando las angustias, los sufrimientos, y la estamos abandonando en las manos del Señor en todo momento. Verdaderamente Cristo ha resucitado. Dichosa la noche, dice el pregón pascual, dichosa la noche que fue testigo de tal magnitud, de tal resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dichosa la noche que también fue testigo cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Así como empieza, así termina también su permanencia aquí en este mundo terreno. Dichosa la mujer. En aquel entonces, María Santísima, nuestra Madre, en su seno, dice sí al Señor y se convierte en el arca de la alianza. Dichosa la mujer que madrugó. Estoy seguro que también con ella, que no digan los evangelios, iba María nuestra madre, con María Magdalena, con María la madre de Santiago, con Salomé, de madrugada. Dichosísimas las mujeres que están en la historia de la salvación del pueblo de Dios, de todos nosotros, para poder encontrarnos con nuestro Dios. Dichosas ustedes, mujeres, que todavía lo están haciendo en este tiempo, ¿verdad? De seguro son las primeras que se levantan en el hogar y son las últimas que se duermen. Con prontitud responden a los quehaceres de la vida. Dichosas ustedes que estuvieron ahí también, María Magdalena, María, María la de Salomé, otras mujeres, ¿verdad? Fueron a llorarle a su Señor, al que creían que estaba muerto y no pensaban que iban a encontrarlo resucitado. Por eso, dichosas ustedes, que Dios las bendiga siempre, en todo momento, un reconocimiento a ustedes por no abandonar a la iglesia, por no abandonar a nuestro Dios, por no abandonar a Cristo. Dichosas ustedes, ¿verdad?, que permanecen fieles a Dios. No fueron los discípulos, fíjense, no fueron los discípulos, vayan a decirle, los discípulos temerosos, pero reconoce también el papel de Pedro. Vayan a decirle, y Pedro irá por delante. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? A Galilea. ¿A dónde van a ir? A Galilea. Allá lo verán. ¿A dónde van a ir todos? ¿A dónde tenemos que ir todos? Galilea es la vida eterna. Galilea es la Jerusalén celestial. Galilea es el paraíso. Galilea es para todos nosotros ir con Jesús. Vamos al encuentro con Jesús. Que en esta Semana Santa hayas experimentado a Dios. Porque a Dios se le experimenta, se le siente, se le acaricia en todo momento. Que la frescura de la mañana de la resurrección nos invada a todos nosotros. Dice, no podemos verlo a Jesús físicamente con estos ojos, pero sí los podemos ver con los ojos del corazón. Sí lo podemos ver con los ojos de la fe. Sí lo podemos ver con los ojos de la esperanza. Sí lo podemos ver con los ojos del amor. No pierdan esa fe y proclamen toda su vida que Cristo vive, que está vivo y nos quiere vivos. Así como somos, nos acepta, simplemente así como aquel ladrón arrepentido aquel día, que le bastó un segundo llegar a la Galilea. Que así nosotros, con un arrepentimiento sincero, sigamos al encuentro de nuestro Dios en todo momento. Que Jesús resucitado nos acompañe siempre. Todos, así sea. Así sea.
y a renovar nuestras promesas bautismales. Vamos a bendecir nuestra agua, ¿verdad? Esta agua, esta pila la tiene ahí de adorno, ¿verdad? Vamos a utilizar esa agua bendita. Va a estar esta bendita, tú puedes llevar, ¿verdad? Y vas a poder repartirla en todo momento. Pidamos, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor, que se digne bendecir esta agua con la cual seremos rociados en memoria de nuestro bautismo y que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios nuestro, mira cómo andar a este pueblo tuyo que venga en oración en esta noche santísima, recordando la obra admirable de nuestra creación y la obra más admirable todavía de nuestra creación. Ahorita, déjensela ahí, solo vean las agüitas, pero también pasar con todos, allá déjenlas, por favor. Y por ellas liberaste a tu pueblo de la esclavitud en el desierto. Saciaste de tu sed con la imagen del agua viva. Dígnate de bendecir esta agua que tú creaste para dar fertilidad a la tierra, frescura y limpieza a nuestro cuerpo. Y en el desierto saciaste tu sed con la imagen viva del agua. Los profetas anunciaron la nueva alianza que deseabas establecer con los hombres. Por ella, finalmente santificada por Cristo en el Jordán, renovaste mediante el bautismo que nos da la vida nueva, nuestra naturaleza corrompida por el pecado. Que esta agua nos recuerde ahora nuestro bautismo y nos haga participar en la alegría de nuestros hermanos que han sido bautizados en esta Pascua por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometamos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Con sus hijos, recordando aquel bautismo que estábamos pequeños, ¿verdad? Lo ponemos otra vez en alto, todos sus hijos. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y por el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Todos. Amén. Thank you.
En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, nuestro obispo Ciudad Herculán, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Esa es la intención. Mañana las voy a hacer, son muchas, en la misa de 9 de la mañana. Aquí te las presento, Señor, tú sabes sus corazones. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, vienenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, hagamos un signo de paz en Cristo Jesús resucitado.
Imponer al Señor el Espíritu de caridad para que saciemos con los sacramentos pascuales. Vivamos siempre unidos en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Pues gracias por estar en la Santa Misa de la Vigilia Pascual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En un momento más, afuera va a estar va a haber un torito, va a haber juegos artificiales de noche, pero que lo disfrutemos, no dura mucho, unos 5 minutitos, yo creo que ya se acaba, ¿verdad? Y se va a proyectar también un video, para que cual es, se les pide que nos espere un poquito, ¿verdad? ¿Qué más? Pues les agradecemos mucho. Mañana la misa es a las 9 de la mañana. Con esa misa nosotros nos despedimos de la comunidad a las 9 de la mañana. Aquí los esperamos a todos. No baje la guardia, ¿verdad? Culminemos mañana con nuestra Semana Mayor, con la Vigilia Pascual, ¿verdad? La resurrección del Señor el día domingo. Comparto con ustedes la bendición al inclinar un poco su cabeza y a cada invocación para decir amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Los días de la pasión celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y nos acompañe siempre. Pues sigan echándole muchas ganas también a terminar ya su templo, ¿verdad? Para este, para el año que viene, bien hechecito, y a todos los detalles, muchas felicidades por el hermoso templo, ¿verdad? Que tienen en todo momento. La alegría del Señor sea nuestra Pascua, podemos ir en paz. Felices Pascuas a todos, que pasen una buena noche, que descansen. Buenas noches.
sí, en cruz. No, ¿quiénes los pasos están? Un fuerte aplauso para ese torito. Que se escuche que estamos de fiesta. Ha resucitado el Señor. También se va a bailar. Se va a bailar. Y
Pues escuchen, fuerte el aplauso para este toro, para este jinete. Eso. Pero esperamos que no se retiren. Les pedimos, nos permitan un momentito más, nada más para proyectarles un video de lo que esta semana se estuvo realizando para que... El sepulcro está vacío.
Muchas gracias a todos. Esperemos que se reproduzca bien. Se puso nerviosa la computadora. Y a ver, si nada más este es de un minutito, un agradecimiento a todos ustedes de parte del padre Oscar. Que creo que no se va a reproducir. Saludo con gusto a toda la comunidad de Los Fierros. Agradecemos mucho la invitación que nos hicieron este año a vivir con ustedes, a compartir lo que es la Semana Santa. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por todos los favores que hemos recibido de ustedes. Dios les recompense al 100 por 1. Gracias por su generosidad. Reciban un saludo muy grande del Seminario Diocesano de Morelia, de los padres, saben que estamos aquí, de todos los seminaristas, por todo lo que hacen por nosotros. Gracias por ese buen corazón. Sigan siendo sencillos, humildes, sigan entregándose al Señor y, como les dije en una homilía, siempre defiendan su fe. Yo les agradezco mucho estos bellos momentos, recargamos nuestras pilas de haber compartido con ustedes todos los oficios del Pío Pascual. Gracias, bonita comunidad, Dios los bendiga a todos ustedes. Disculpen nuestros errores, si en algo también les ocasionamos alguna angustia, disculpas a todos ustedes, pero saben que estamos con ustedes, los queremos muchos y comparto con mucho gusto la bendición. También igualmente a los seminaristas que estuvieron con nosotros compartiendo su fe, con todos ustedes. Gracias a todos los que compartieron con nosotros, a todos los que hicieron posible esta Semana Santa 2024. Comparto con ustedes la bendición, que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Cristo vive y está vivo para todos nosotros. Felices Pascuas a todos. Pues ahora sí, muchísimas gracias. Que tengan buen descanso. Primeramente Dios, nos vemos mañana.